buenos días. Les damos la bienvenida e iniciamos el acto de asunción de los cargos de rector y vicerrectora de la Universidad Pedagógica Nacional. Encabezan este acto el señor secretario de Políticas Universitarias, magíster Óscar Alpa, el señor rector, profesor Carlos Rodríguez, la señora vicerrectora, doctora Ana Pereira, el contador Carlos Greco, rector de la Universidad Nacional de San Martín y vicepresidente del CIN. Las problemáticas emergentes afectan de modo peculiar la profesionalización docente. El proyecto institucional de la escuela de incorporar a la totalidad de los estudiantes a la cultura escrita se ve dificultado en un contexto de fuerte concentración del ingreso y de incremento de las desigualdades sociales. Las culturas juveniles digitalizadas resultan discordantes con la sistematicidad y el esfuerzo necesarios para vincularse con los saberes disciplinares, y el ecosistema de plataformas con la modelización de perfiles de consumo horadan la autoridad epistémica. Por su parte, las condiciones institucionales del ejercicio docente dificultan su posicionamiento como productores de los saberes que hacen a su profesión, todo lo cual resulta en la crisis de legitimidad que atraviesa la docencia en esta etapa de la historia de los sistemas educativos nacionales. En base a estas consideraciones, la comunidad UNIPE viene construyendo un proyecto formativo en base a la indagación que apostó a la combinación específica en cada carrera y en función de los aprendizajes esperados de distintas vías de profesionalización en el campo de la formación general, de la formación específica y de las prácticas pedagógicas. Partimos para ello desde un posicionamiento sustentado en las investigaciones sobre la formación y el desarrollo profesional y que podemos enunciar a la manera de dos juicios, ambos vinculados a la promoción de la autonomía de nuestros estudiantes y del colectivo docente. El primero es que ningún colectivo de trabajo modifica sus prácticas si no lo decide por sí mismo. El segundo es que la mayoría de las personas encontramos o reencontramos nuestro desarrollo en el trabajo. La puesta en acto de este proyecto formativo se vio favorecida por la organización de UNIPE en departamentos pedagógicos y áreas de conocimiento y por la implementación de la carrera docente-investigador. También por haber contado casi desde los inicios de nuestro proyecto institucional con una plataforma virtual y un solo equipo técnico profesional en UNIPE Digital que acompaña la capacitación de docentes y estudiantes en su uso. La editorial, la biblioteca física y digital y la producción audiovisual constituyen herramientas claves en el entramado de esta propuesta formativa. Sin embargo, nos encontramos en un momento bisagra que requiere de un salto cualitativo. Es necesario alcanzar en un mismo movimiento la integración plena de UNIPE al Sistema Universitario Nacional y desarrollar propuestas formativas en base a la indagación que respondan a la evolución y las necesidades dinámicas de formación del colectivo docente. Nuestra integración plena al Sistema Universitario Nacional implica en primer término la necesaria ampliación de la matrícula de grado presencial en las sedes de nuestra universidad y el despliegue de las actividades de acompañamiento para lograr su permanencia y egreso. A las características de este momento bisagra y al salto de escala que es preciso dar, se referirá nuestro rector Carlos Rodríguez en su intervención. Para concluir, me gustaría señalar que los nuevos desafíos requieren de más y nuevas instancias de trabajo colaborativo entre áreas de gestión, coordinadores académicos de carrera, referentes areales de los departamentos pedagógicos, equipos de docencia e investigación, no docentes y estudiantes. Ello supone seguir fortaleciendo el sentido de comunidad en nuestra casa de estudios, sentido que solo se afirma en el diálogo con otros actores del sistema educativo, con una referencia puesta en nuestros estudiantes
con una preocupación continua por mejorar los procesos de transmisión. Esa construcción solo se puede lograr renovando el compromiso y la pasión con la que hemos llegado hasta aquí. Quiero agradecer especialmente la presencia en este acto de Adriana Puigros, de Tono Castorina, de Emilio Tenti, de Norberto Liski, de Patricia Sadowski, quienes han sido nuestros maestros y siguen contribuyendo desde su actividad cotidiana a construir conocimientos para mejorar la formación. A las amigas, amigos, a mi marido Andrés, siempre presentes. Por último, expresar que el espíritu de nuestra gestión con Carlos será el de construir con nuestra actividad cotidiana condiciones institucionales acompañados por nuestro Consejo Plural, nuestro Consejo Superior pluralmente constituido, para el despliegue de todas las potencias creativas de nuestra querida UNIPEC. Muchas gracias. La verdad que es una gran satisfacción poder participar de este tipo de actividades. Por supuesto, saludar a todas las autoridades universitarias, a los claustros, a los representantes sindicales, a los profesores, investigadores, son la esencia de esta universidad y de todo el sistema universitario argentino. ¿Por qué? Porque somos instituciones de personas, somos organizaciones que trabajamos con el apalancamiento en el capital intelectual. De participar de este tipo de actividades para nosotros, por lo menos para mí personalmente, es muy reconfortante porque recreamos la tradición del sistema universitario, pero además de que la recreamos, la ejercitamos y la ponemos en valor. La ponemos en valor ampliando derechos, porque de eso se trata. Hacer honor al cogobierno, que es lo que nosotros llevamos sobre las espaldas. Siempre decimos, tenemos unos grandes atributos las universidades argentinas, casi únicos a nivel planetario, que son la tradición del cogobierno y la autonomía, pero además fortalecidos por el libre acceso y la gratuidad. Eso casi no existe en el sistema universitario mundial. Y para nosotros eso es una gran capacidad, pero también una gran responsabilidad y un gran compromiso de recrearlo permanentemente, de hacerle honor. Y esta es un hecho político fuerte cuando una asamblea se junta, cuando decide, cuando debaten y cuando eligen, es representar ese cogobierno a través de la autoridad que ahora llevarán adelante Carlos y Ana Laura, es efectivamente tener esa responsabilidad, pero también defender siempre que lo hacen sobre ese derecho, pero también esa responsabilidad indelegable que es expresar la voluntad de todos. ¿Y en favor de quién? En favor del bien común. Nosotros trabajamos para que la educación sea un derecho. Y a pesar de que la educación superior está en el tramo postobligatorio, nosotros entendemos que tiene una responsabilidad superior sobre el sistema educativo, que es que tiene la obligación no solo de articular con el resto del sistema, sino de integrarse al resto de los sistemas educativos. Cuando recién Ana Laura planteaba los desafíos que tiene la UNIPE, ya es una marca la UNIPE, ya tiene un nombre que significa cuál es su misión, cuál es su visión, cuál es su cometido. Claramente nosotros entendemos que la UNIPE tiene un mandato desde su creación de favorecer, de propiciar, de mejorar la formación de nuestros profesores, de todos los niveles. Y ese es un principal capital que tiene nuestro sistema educativo, nuestros profesores. Y tiene un principal mandato que es cómo hacemos para resolver esta tensión que está ocurriendo ya, no es de ahora. Digamos, ahora hablamos de la inteligencia artificial, hablamos de la educación a distancia, ya hace unas cuantas décadas que está puesta en tensión el dominio de lo que se llama el dominio estratégico del conocimiento. Ya no está exclusivamente en manos de las universidades. Digo conocimiento como la forma de crear y transmitirlo, el conocimiento, ¿no? Ese dominio estratégico está siendo desplazado por otros, por gobiernos, por corporaciones, por poderes económicos. Y nosotros no podemos estar ajenos a esa tensión. La única forma de resolver esa tensión es con capacidad, con trabajo y con compromiso. Demostrando que nosotros tenemos un atributo superior a aquellos que tienen algún interés particular, que es trabajamos por el bien común. Trabajamos para generar equidad, trabajamos para generar movilidad social ascendente, trabajamos para que la sociedad se beneficie con el desarrollo del conocimiento.
la sociedad en su conjunto, las empresas, y está bien que las empresas se apropien de nuestro conocimiento. El desarrollo tecnológico no existiría si el Estado no financia. No existiría, yo se lo puedo testimoniar porque la Universidad de San Martín ha hecho grandes desarrollos, y lo digo con orgullo, no lo digo con soberbia, pero todo eso, si no hubiera el Estado puesto la plata, no existía hoy día. Estamos desarrollando una vacuna en fase clínica que si el Ministerio de Ciencia y Tecnología y la agencia no hubieran puesto la plata para el financiamiento, eran solo expresiones de deseo. Y digo, en términos generales, esta tensión se resuelve solo porque el Estado está presente. Y lo digo porque nosotros nos enfrentamos a tiempos por venir donde existe una amenaza de que el Estado se retire. Y lo voy a decir con todas las letras. Y eso no lo podemos permitir. Porque los principales perjudicados van a ser los que menos tienen. Y se va a profundizar la desigualdad si ocurre eso. Hay que tratar de que no ocurra. ¿Por qué digo toda esta secuencia? Porque estos actos, donde se consolida un sistema universitario, que eso no es un acto formal, es un acto de política educativa, donde el sistema universitario se tiene que expandir cada vez más. Sí, tiene que haber más universidades. Por supuesto que tenemos que decidir, evaluar, considerar y luego racionalmente, en favor de quiénes, con una situación de espacio y tiempo que resuelva casualmente demandas potenciales de acceso a la educación superior, con las mejores profesores, con el mejor plantel no docente. Para todo eso hace falta fondos públicos. Y efectivamente lo que ocurre muchas veces es que esos fondos públicos son escasos. Hay que definir cuáles son las prioridades. La única forma de que este país vaya adelante no es ni con el litio ni con Vaca Muerta, es con educación. No hay vuelta. Los recursos materiales van y vienen. El recurso intelectual es el que perdura. Y hay que fortalecerlo, sostenerlo y amplificarlo. Así que, no voy a hablar mucho más, pero yo sinceramente quiero expresarles que yo sí me siento reconfortado de participar en estos actos. No lo hago ni por compromiso, ni por formalidad. Lo llevo siempre en mi corazón, poder recrear estas instancias de la expresión del gobierno universitario en toda su dimensión. Y sepan que es nuestro compromiso acompañarlo, sostenerlo, amplificarlo, porque forman parte de un sistema universitario público. Yo estoy acá en representación del CIN, del que estamos enorgullecidos, pero del que peleamos todos los días para sostenerlo, acá, de la mano de la Secretaría de Política Universitaria, que es una política de Estado. Muchas gracias. Las universidades tienen como dos tiempos. Hay un tiempo de que uno debe reflexionar, escribir, que quede claro lo que quiere decir, eso es un tiempo universitario. Y hay otro tiempo, ¿sí?, que es el más cercano a lo que tenemos que transferir y en un mundo y un país como el nuestro, donde la desigualdad nos afecta cotidianamente, la universidad también tiene que estar presente con tiempos más rápidos, ¿sí? Y no podría dar una buena respuesta si nosotros no nos tomamos el tiempo para pensar ciertas cosas. Y lo segundo, de mi punto de vista, está más ligado también a lo emocional, ¿sí?, a lo que uno tiene que sentir y lo que uno tiene que apasionarse para resolver determinados problemas. Entonces quiero, en principio, agradecer y siempre en la asamblea me pasó, siempre hay algo que marca a la mañana, cuando uno llega marca algún rumbo o algo que es simbólico. Y cuando llegué estaba en la sala de profesores Tono Castorina y Patricia Sadowski, estaban trabajando y ahora están en el acto, que le agradezco, pero estaban, y eso es la universidad también. Estaban en el acto, pero estaban aprovechando esas dos horas, ¿sí?, hora y media, en un espacio, reflexionando y trabajando para la universidad. Eso es la universidad, ¿no? Me emocionó, digo, creo que representa de algún modo ese espíritu de estar permanentemente pensando, reflexionando. Entonces quiero agradecerles
ese momento. Quiero, por otro lado, agradecer a los miembros de la Asamblea Universitaria que depositaron las esperanzas y en nosotros, en confiar en nosotros. Al Secretario de Política Universitaria, Oscar Alpa, y al Ministro Jimmy Percy, que estamos conversando y están acompañando este proceso de una joven universidad como la nuestra. Al vicepresidente del CIN, Carlos Greco, y rector de la USAN. USAN, que es una universidad amiga, hay muchos. Siempre las universidades, cuando se crean, tienen universidades como de referencia, donde determinados académicos y gestores, de alguna manera, la universidad no empieza de cero, ¿sí? Entonces hay muchos, algunos vi por ahí, muchos profesores que están, que compartimos de USAN y que ahora son docentes también de esta universidad. A los colegas rectores, es decir, muchísimas gracias, Jorge Calzoni, rector de la Universidad de Avellaneda, una universidad vecina, ¿sí?, que compartimos y ya estamos haciendo algunos trabajos en común, porque de eso se trata también el sistema, poder acoplar trabajos territoriales. A Roberto Gallo, de la Universidad del Oeste. A Mariano Palamidesi, de UNICABA. A Walter Panesi, un amigo, permitime, Walter. No quiero decir que fue alumno mío porque voy a mostrar mi edad. Él es muy joven, es un rector muy joven de la Universidad de Luján. Gracias, Walter, por estar presente. Adriana Puigros, muchas gracias por estar presente y siempre estar acompañando desde su creación a esta universidad. Mario, gracias Mario también, que como director general de escuela impulsaste esta universidad y como legislador nacional también. Muchísimas gracias por tu presencia. Quiero también agradecer a Emilio, Tenti, yo ya los nombré a Tono y a Patricia, a Norberto, a Oscar Conde, a Ubierna. ¿Vieron que dice? Prefiero no nombrar para no olvidarme. Prefiero nombrar aunque me olvide, ¿sí? Porque creo que en ellos se representa el espíritu de los inicios de esta universidad y de la continuidad de esta universidad. Muchas gracias por estar presentes. A los referentes de distintos gremios, tantos ligados a la educación como gremios con los cuales tenemos un trabajo. Muchas gracias por estar presente. A todos los docentes que están presentes también, a los no docentes, que para que esto esté bonito y puedan recorrer las aulas que estamos terminando en el primer piso, estuvieron trabajando todo el sábado, ¿sí?, todo el sábado desde muy temprano. Somos una universidad pequeña todavía, 55 no docentes, escasos 55 no docentes, y así el trabajo que tienen que realizar en general es doble del esfuerzo. A mi familia, ahí adelante, que por su acompañamiento permanente, muchas gracias, mi hermano, mi hija, mi mujer. A todos muchas gracias. Ahora la parte donde dejamos lo emocional y les voy a leer aquello que quiero decirles, que aquello que queremos decirles para marcar esta etapa. Cuando se asume una responsabilidad tan compleja y significativa como a lo que nos toca hoy, siempre se tiene una idea general y no acabada de lo que nos espera. Y esto sucede básicamente porque de nuestra experiencia nos representamos algunas metas y nos imaginamos modos propicios de conseguirlas. Pero al ponernos en marcha, se juega en concreto todo: la meta, los modos, los éxitos y los fracasos.
Para enfrentar lo mejor posible lo que nos espera, tenemos algunas ideas orientadoras para encarar algunos desafíos y alcanzar ciertas metas que nos parecen necesarias y relevantes para esta joven Universidad Nacional. Algunas ideas no son propias, vienen de la riquísima historia que tiene nuestra universidad pública, de sus discusiones, de sus soluciones y de sus cuentas pendientes. Vienen del modo en que las universidades respondieron y responden a la misión que tiene toda la universidad, la formación superior de excelencia, la producción de conocimiento y la contribución al desarrollo científico y cultural de una nación. En la Argentina, la universidad pública es el lugar donde se depositan muchísimas esperanzas. A pesar de todas las impugnaciones que ha sufrido y sufre de algunos sectores, la mayoría de los argentinos entendemos su importante aporte para salir del atraso, de la pobreza, de la desigualdad y para contribuir a fortalecer los vínculos sociales y políticos que hoy están muy deteriorados. Las universidades se organizan bajo la forma de un sistema, con reglas compartidas de funcionamiento, cooperación y asociación. Surgen de una larga historia sistemática y de una construcción muy sofisticada en lo técnico y en lo político. El resultado es una fuerte impronta autonomista, heterogeneidad y riqueza conceptual que permiten a nuestro sistema universitario prestar un servicio a la cultura y al desarrollo económico y social colaborando con la integración ciudadana. Ahora, ¿cómo hacen las universidades para responder a los exigentes mandatos que les impone el pueblo por tradición y por ley? ¿Qué es lo específico de las universidades para estar a la altura de lo que se necesita de ellas? Respecto a este tema se ha discutido mucho y estas discusiones se tradujeron en antinomias. Una de ellas es la antinomia masividad-calidad. Debemos desechar esta antinomia. El despliegue y los resultados de nuestro sistema universitario demuestran que podemos ser masivos sin perder la rigurosidad. La cuestión no consiste en elegir uno de los polos de la antinomia, sino más bien en sostener la tensión que los une. En otras palabras, nuestro desafío es producir una vida universitaria amplia, abierta e inclusiva, construida alrededor de la autoridad de los conocimientos que la universidad aporta. La vida universitaria transforma. Creo que también está la clave de las esperanzas de nuestro pueblo deposita con insistencia en esta institución. Transforma procesos, transforma el modo de comunicarse, de curar, de ver el mundo, pero sobre todo transforma trayectorias personales. Formarse en una comunidad donde se produce el saber validado de una disciplina, con los profesionales que lo producen, transforma las perspectivas y los horizontes de posibilidades de cualquier persona. En nuestra universidad, en la pedagógica, este sentido, esa convicción del papel formador que hace posible la vida universitaria siempre estuvo en el primer plano y en la mente de quienes pensaron esta universidad. Además, la vida universitaria potencia y fortalece las trayectorias de los ciudadanos y las ciudadanas. Nuestro país hace un gran esfuerzo para que esta forma de vida sea accesible a todos y todas de modo gratuito. Por eso debemos garantizar que haya muchos estudiantes circulando por la institución en todos los turnos, en todas las sedes. A su vez, ingresar en la vida universitaria es transformador si se participa de lo que es el núcleo de la institución. Si hay muchos estudiantes, pero no participan de lo que es nuclear de la universidad, tampoco se alcanza el objetivo. El núcleo irrenunciable e identitario, lo propio de la universidad consiste en producir saber disciplinar, experimentar, especular, argumentar en pos de la construcción de conocimiento públicamente validado. El aporte específico de la universidad, lo que nadie puede hacer por ella, es oficiar de autoridad epistémica disciplinar.
debe hacer muchas otras cosas, pero esas otras cosas también las pueden hacer otros. Diría incluso más, muchas de esas otras cosas que la universidad hace se derivan o tienen como punto de partida la producción del conocimiento. Desde luego, la autoridad epistémica conlleva esfuerzo, sacrificio y un componente vocacional casi visceral. En otras palabras, la autoridad se construye con dedicación, se cimienta en el trabajo y las reglas de esa comunidad que se reproduce a lo largo del tiempo. Insisto entonces, no se trata de reducir el acceso para lograr la calidad. Y no tiene sentido hablar de una forma de vida y de trabajo si no se vive de acuerdo con un conjunto de prácticas y reglas que definen la identidad institucional. Nuestro desafío es obtener un dispositivo riguroso pero accesible para todo el mundo. Por otra parte, esta forma de autoridad propia de la universidad tiene una enorme importancia política. No me estoy refiriendo con ello a lo partidario o a algún alineamiento concreto sobre asuntos coyunturales, sino a la política como el espacio público donde se forja la vida de una sociedad. Esa sociedad, reitero, sostiene y financia a la universidad, aun cuando gran parte de la población no puede acceder a una formación universitaria o, por diversas razones, sostener su ritmo. La universidad, debido a la autoridad que porta, es una referencia significativa de la vida pública. Al mismo tiempo, es la institución que tiene un papel central y, por ende, una enorme responsabilidad en la formación de las personas que luego dirigirán los destinos del país. Y no me refiero solo a quienes ocupan provisoriamente el gobierno, sino a las diversas organizaciones que dirigen la sociedad en su conjunto, empresarios, gremios, iglesias, etc. Así pues, la autoridad epistémica no solo constituye una referencia social relevante, sino que ejerce una enorme influencia sobre las dirigencias políticas en sentido general y arquitectónico. En este sentido, la universidad debe ser un lugar de encuentro para conversaciones muy relevantes con los más diversos actores. En su etapa inicial como universidad nacional, la UNIPE fue dando pasos con mayor o menor fortuna para constituirse como una institución universitaria plena. Se insertó en el sistema universitario, generó los dispositivos específicos para desplegar las tres funciones universitarias básicas y asumió su responsabilidad como institución pública y referencia sociopolítica. Ahora, por nuestro mandato legal, nuestra joven universidad debe constituirse en la Universidad Pedagógica Nacional, por lo cual, a la vez de desarrollar su dimensión universitaria, debe desarrollar su dimensión pedagógica. Estas dimensiones pueden ser vividas dilemáticamente y ser planteadas como excluyentes. Por el contrario, preferimos pensarlas como una serie, como una tensión constitutiva de nuestra identidad. Desde nuestro papel como autoridades, debemos promover esta tensión polar que permita definir el aporte distintivo de nuestra institución a un sistema formador jurisdiccional, heterogéneo y con diversos atributos y tradiciones. Se inicia una nueva etapa que presentará continuidades, pero también novedades. Por eso, tras haber mencionado y reflexionado sobre algunas ideas orientadoras, quisiéramos presentar unas líneas de trabajo que consideramos deben fortalecer la UNIPE en diversos planos para su desarrollo y expansión. Este no es el lugar para que les hable de estructuras, procesos, presupuestos, secretarías, subsecretarías, de departamentos, etc. Pero estas cuestiones organizacionales, que no son menores, están subordinadas al servicio específico que presta la universidad y a la gestión necesaria para que este servicio sea de calidad. Quisiéramos dejar en claro, de modo público,
aquello a la luz de lo cual pretendemos que se evalúe la gestión que hoy comienza. Lo resumiríamos así: volvernos masivos sin perder aquello por lo que ya se nos distingue, integrándonos al sistema de educación superior desde nuestra particularidad. En concreto, nos referimos a lo siguiente: expandir nuestra planta docentes y de docentes investigadores, ampliar nuestra oferta presencial de grado y posgrado en Pilar y en la sede metropolitana, adoptar un sistema de créditos que permita a los alumnos compartir trayectorias internas y facilite la movilidad entre instituciones, seguir desarrollando la forma híbrida y virtual para mejorar el acceso y renovar los modos de formar, promover el intercambio con otras experiencias universitarias del mismo tipo mediante la regionalización y la internacionalización, desarrollar propuestas de formación permanentes, articuladas con las formaciones de grado y posgrado, teniendo como referencia las necesidades del sistema educativo en cuanto a la formación de los educadores, desplegando nuestra función específica de transferencia en este campo, ampliar el catálogo de nuestra prestigiosa editorial, priorizando las producciones generadas en nuestra comunidad docente, ampliar la difusión de la producida por nuestros docentes investigadores mediante revistas científicas y otros formatos de divulgación, integrar distintas acciones que veníamos realizando para sostener las trayectorias académicas de nuestros estudiantes en un programa específico de retención y para puedan graduarse. Vamos a fortalecer las sedes de Pilar y la Metropolitana, fundamentalmente en conexión con el Gran Buenos Aires Sur, como un espacio para docentes con alumnos transitando por sus aulas, bibliotecas y laboratorios. Queremos consolidar los vínculos asociativos con las instituciones formadoras de nivel superior, con las escuelas, con los gremios docentes, con las organizaciones sociocomunitarias y productivas vinculadas a nuestras sedes. Al comenzar esta gestión tenemos algunos problemas y grandes desafíos. Cuando termine esta gestión, que comienza, el éxito estará en tener nuevos desafíos y problemas acordes. Gracias por estar aquí. Todos y todas somos necesarios para que nuestra universidad se desarrolle y crezca. Contamos con ustedes. Muchas gracias. Recién se dijo saludarlos. Realmente es un honor para mí estar acá en cada una de las universidades públicas y creo que si hay un momento siempre sublime de las universidades nacionales es justamente este cambio democrático que se va formando año, digamos, cada X periodos y donde hay nuevos desafíos, nuevas oportunidades, así que felicitarlos, felicitarla a Ana, felicitarle a Carlos por lo que justamente recién plantearon. Creo que en verdad la última palabra te correspondía a vos como dueño de casa. Mil disculpas por llegar tarde, pero bueno, quería en realidad por lo menos estar un ratito para saludarlos, para estar acá. Lamentablemente a veces algunas cuestiones de gestión produce esto, pero y bueno, como dijo Carlos, saludarlo a cada una, a cada uno de ustedes, las distintas representaciones gremiales que hoy están aquí y que hacen la realidad del sistema universitario. Por supuesto, bueno, con Adrián, que nos conocemos ya de cuando éramos colegas de rectores, si alguno sabe, yo estoy en licencia de rector de una universidad de La Pampa, y a partir de ahí la UNIPE veníamos charlando, después con Carlos, y creo que lo que referenciaba recién Carlos del sistema universitario, no lo llegué a escuchar a nuestro vicepresidente del SIN, pero justamente creo que la inserción de la UNIPE dentro de todo el sistema, esta joven universidad, pero que tiene esa inserción de ser pedagógica, como otras universidades que tenemos en el sistema, lo decíamos la otra vez, bueno, tanto como artes o como defensa, son cosas que tenemos que empezar a trabajar
y creo que el sistema universitario está más que ávido de poder trabajar en forma conjunta, dándole territorialidad, dándole muchas de las cosas que se pueden hacer entre el sistema universitario, y lo miro a Adrián porque sabe que hemos firmado ya convenio hace tiempo, y creo que es parte de lo que hemos hablado con Carlos, que era lo que está planteando como desafíos. En desafíos que, por supuesto, el sistema universitario, por supuesto, el saludo, recién vengo de estar con el ministro de Jaime Persic, el saludo a UNIPE y en especial a ustedes que hoy asumen esta conducción de la UNIPE, pero el desafío del sistema universitario argentino que se fue desarrollando, que se viene desarrollando en cada uno de los episodios que podemos plantear y que recién lo decía Carlos como la gratuidad, que sabemos bien que la gratuidad es el no arancelamiento de la época del decreto de Perón, porque realmente la gratuidad es de nuestra sociedad y la comunidad y hacia ella nos debemos y hacia ella tenemos que rendirle, digo debemos porque cada rector y cada rectora, cada vicerrector y vicerrectora le tienen que rendir cuenta a la comunidad, a la sociedad, y ese es el compromiso social fundamental del sistema universitario. Y ese compromiso, algunas cosas que recién decía Carlos, quería enmarcarlo en algo que planteamos hace un año y algo, cuando, exactamente, pero digo, dentro de la Secretaría de Políticas Universitarias, a veces uno lo dice más allá que siempre, por supuesto, hay una parte de inversión y monetaria que la Secretaría y el Ministerio es fundamental, porque sabemos que no hay política sin inversión, entonces la parte económica es fundamental, pero también seguir avanzando en una política universitaria, por eso los 7 políticas o 7 puntos que venimos planteando con el ministro, muchas de las cuales recién estuvieron incluidas, así que no los voy a repetir, pero los desafíos que nos se plantea con el sistema híbrido, con el sistema de que nos plantea después de la pandemia, que creo que existía antes, pero nos desafía para el futuro, que lo visibilizamos. Y la UNIPE en eso tiene mucho para aportar, mucho en la parte, justamente, como universidad pedagógica, mucho para el sistema, mucho en el trabajo conjunto, mucho también en 7 puntos que tiene que ver con la investigación, que tiene que ver con la extensión, que tiene que ver con ese compromiso y curricularizar la extensión, lo que tiene que ver, que también lo planteaste, Carlos, la internacionalización, que es una cuestión que tenemos que pensarla y pensarla desde el formato de que queremos, de una currícula internacionalizada y por qué lo queremos plantear. Así que no quiero hacer extenso porque creo que lo importante fue justamente el discurso del nuevo rector que asume y el nuevo desafío junto con la vicerrectora, que estamos como Secretaría de Política Universitaria y el Ministerio de Educación para acompañar a la UNIPE, para estar, para hablarnos muchas veces, y eso lo hemos hecho muchas veces durante todo este tiempo, justamente porque creemos que tenemos que seguir en esa senda de inversión del sistema universitario, en esa senda que implica estar continuamente invirtiendo, acompañando, definiendo, pero sobre todo creo que una de las mayores fuerzas que tiene hoy el sistema universitario es que quienes estamos en la conducción también conocemos y entendemos porque somos parte de ese sistema universitario. Y que además no hay una sola cuestión específica, sino que lo planteamos a nivel territorial. Ustedes saben que el último granito en nuestro sistema universitario son las universidades del Bicentenario, las universidades que pudieron realmente llegar a cada una de las regiones de nuestro país y también de nuestro conurbano y de nuestros lugares tan profundos para poder hacer lo que es el sistema. Tenemos que seguir profundizándolo, tenemos que seguir trabajándolo, tenemos que no, seguramente habrá desafíos futuros que esperemos que se vayan solucionando y que se vayan generando. Tendremos desafíos que tendremos que seguir trabajando todo en forma conjunta, tendremos que mantener muy alto nuestro sistema de gratuidad, nuestro sistema inclusivo, nuestro sistema de justamente, viéndola Adriana, de la inclusión, que es que cada una y cada uno de los estudiantes que quieran estudiar en cualquier universidad argentina pueda hacerlo sin ningún tema de ingreso, sin ningún planteo ni ninguna definición distinta en ese sentido. Así que el acompañamiento, las salutaciones, estar trabajando en conjunto, vuelvo a decir,
creo que toda la definición de que recién escuché, Carlos, de lo que se plantea tomando el pasado y siguiendo hacia el futuro de la UNIPE, por supuesto acompañarlos, estar siempre presentes y bueno, éxito en la gestión, nada más, gracias. Muchas gracias, Oscar. De esta manera damos por finalizado el acto. Les pedimos que se queden aquí, Ana, Carlos, Oscar, para hacer una foto. Y queremos agradecer la presencia de todas y todos, el acompañamiento. De este modo cerramos el acto y les deseamos un excelente día.